problema que se nos presentó algo serio. La cubierta donde la cubierta principal de una de las embarcaciones tenía mucha deformación. La deformación que nos pedía el contratista era tener un nivel de deformación de 2 milímetros. Teníamos 10 milímetros en el 30% de esa cubierta. La forma de solución era comprometer al taller y decirle que teníamos un tiempo de 30 días y lo hagamos en una forma planificada, en una forma estratégica de asumiendo, ¿no?, que lo debemos lograr. El problema ya estaba. Cuando la técnica, los controles de calidad nos dieron los datos de cuánta era la deformación de la cubierta, nos sorprendió un poco porque no estábamos acostumbrados a hacer ese tipo de trabajo de demasiadas deformaciones. Y créanlo que en la parte humana nos afectaba bastante. ¿Por qué? Porque estábamos quedando mal ante el cliente. Pero fue tanta la sorpresa y más es la confianza que nos da de que con el amigo Rodríguez se hizo el trabajo y en menos tiempo. En 15 días lo logramos llegar al objetivo. Yo trato de buscar dónde deliberar tensiones para que puedan, de una u otra manera, la cubierta agarre su nivel estándar. Mostramos los trabajos, ¿no?, la capacidad que tenemos en cada trabajo que nosotros realizamos. Y me siento orgulloso de estar cerca a técnicos, a ingenieros que siempre nos dan la mano, que siempre nos apoyan para que todo trabajo salga bien y estar siempre en equipo para que el objetivo se realice. Un hecho bastante relevante como es el trabajo de Galibus que se desarrollaban en el año 92 cuando empezamos la primera construcción de una nave, recuerdo la Ester 5, que eran mayormente ubicadas o entregadas a los proveedores externos. Y ellos en ese tiempo no había el sentido de solidaridad y de oportunidad de trabajo para poder recibir alguna información. El sentido egoísta de estos proveedores externos nos relevó a nosotros en el espíritu de trabajo del buen simista, de ver si lo podemos hacer. Tal es así que uniéndonos en equipo de trabajo, superamos incluso al proveedor y sacamos adelante ese barco Ester 5, desarrollando el Galibus. Y hoy en día estos trabajadores son líderes. Sima Chimbote ha crecido por el esfuerzo y el trabajo de todos nosotros. Y hemos creado una gran familia con un espíritu de Sima, que por amor propio desarrollamos nuestros trabajos. No nos olvidemos nunca que el trabajar en equipo es la única forma que nos va a conducir al éxito de la empresa y, por qué no decirlo, al éxito nuestro. ¡Feliz aniversario, Sima! 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 ¡Feliz aniversario, Sima!